¿Qué tal? Bueno, cuéntame, ¿por qué quiere el puesto en esta empresa? Sorpréndame. ¡Paga! Bueno, la siguiente dinámica es que debe usted intentar convencerme para ganarse el puesto. Joder, mire, voy a serle sincero. No creo que usted sea el candidato adecuado para el puesto. ¿Y qué opina si le doy esto? ¿Está usted intentando sobornarme con 10 euros? Tiene razón. ¿Y ahora qué tal? 12.50, Guarde ese dinero, voy a hacer como que no he visto nada. Mira, es que con total franqueza, usted no es el candidato para este puesto. ¡Pero cómo que mi hijo no es válido para el puesto! ¡Ay, madre mía! ¿Pero cómo le puedes decir esto? ¡Dios mío! ¡Pero qué es mi chiquillo! ¡Anda y dale una oportunidad al chiquillo, hombre, por favor! ¡Paco, mira lo que está diciendo este hombre del niño! ¡Me cago en la ley! En fin. Todavía no me ha dicho usted por qué cree que está cualificado para este puesto. Bueno, pues dígame, ¿por qué es válido para el puesto? Bueno, yo me licencié en relaciones... No, me da igual. No, pero yo soy el entrevistado. No, pero... No, así no puede ser. Que no, pero es que así no puede trabajar en nuestra empresa. No, pero yo estoy harto para el puesto. Bueno, pues lo siento, pero será mejor que se vaya. ¡En fin! ¡Que no me líe! Bueno, entonces dígame, ¿por qué debería darle el puesto a usted y no a otro? Chin chimini, chin chimini, chin chin chiro. Nadie merece este puesto más que yo. Chin chimini, chin chimini, chin chin chiro. Soy bueno, honrado y muy trabajador. Quien me contrate a mí me hará más feliz. Sabe usted que yo soy muy capaz. Sé hablar 7 idiomas, bonjour, ¿cómo está? Verá, después de todas las oportunidades que le he dado, me he dado cuenta de que no es usted el candidato que estamos buscando. Quizá esta foto comprometida le haga cambiar de opinión. Pero este no soy yo. Es usted. Fornicando con una cabra. Vale, no entremos en detalles tampoco, ¿eh? ¡Yeeha!